trabajaba en una empresa química de la familia y estuve muchos años ahí. Yo ya sentía que eso no era lo que quería. Es una cuestión de sentir, de escuchar lo que el queso te quiere decir. Enviamos pedidos a casi todos sitios, fundamentalmente Europa, ¿no? Suiza, Reino Unido, tenemos restaurantes también, en Berlín y también en Nueva York. Creo que simplemente es una cuestión de valorar cómo se hacen los productos y el sabor. Y no es una cuestión de fronteras. Nos entendemos todos en el mismo idioma. Es una elaboración de leche cruda, de cabra florida. Es autóctona de esta zona, de la Sierra Norte, de la zona de Sevilla. Y aquí, pues, está en ganadería en extensivo. El primer queso que hicimos es el Castilblanco Capri. Es un queso de corteza natural que no tiene absolutamente ningún tratamiento. Y ahí empezamos a venderle a muy, muy buenos restaurantes en toda España. Fuimos añadiendo cortezas tratadas y luego añadimos pimentón, que me gusta mucho, y añadimos algas también. Por ejemplo, sésamo, por ejemplo, salvado. Hay muchas posibilidades para poder recubrir cítricos. Siempre procuramos que sean productos que se generen en el entorno. Me siento muy feliz y apasionada de lo que hago, pero nunca me cierro a otros proyectos. ¿Quién sabe lo que puede traer el mañana?